¿Qué tal, Jorge? Puchis, vos siempre compras y luciendo bien. Gracias, Paco. Como dice el dicho, el que guarda siempre tiene. ¿Y dónde ahorras, pues? En las cuentas de ahorro de Banrural, que me dan la mejor tasa del mercado y sin cobros escondidos. Gracias por el consejo, Jorge. Las cuentas de ahorro de Banrural te brindan muchos beneficios. Abre la tuya hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, ganarte desde 25.000 hasta 1.000.000 de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Deportivo, llegando a otra edición más del programa Lente Deportivo, y es un gusto saludarles a todos ustedes. Tendremos todo lo relacionado al deporte internacional, al deporte, lo que ocurrió pues a mitad de semana en el Clausura 2014 y lo que vendrá para este próximo fin de semana. Entramos de lleno, don Alfredo, a la información. Vamos a platicar directamente de lo que es el deporte internacional. Fútbol italiano, jornada 33, Sassuolo enfrentará a Cagliari, la Roma también tendrá participación, Napoli enfrenta a Lazio, Sampdoria ante el Inter, Torino, Génova, Milan, Catania y Udinese, que lo hará ante el equipo de la Juventus en la jornada 33 del calcio italiano. Así está entonces la actividad para este próximo fin de semana, y en España, actividad importante, la jornada 33. Y la lucha de tres. Osasuna enfrenta a Valladolid. Bueno, ya se jugó ese partido 0-0 este día viernes. Celta enfrenta a la Real Sociedad. Villarreal a Levante. Este sábado a las 12 del mediodía, hora guatemalteca. Granada enfrenta al Barcelona. Y a las 2 de la tarde, Real Madrid-Almería. El domingo, Real Betis enfrenta al Sevilla. Valencia enfrenta al Elche. Getafe al Atlético de Madrid. El próximo domingo, 13 de abril a las 11 de la mañana. Y el Español enfrenta al Rayo Vallecano. Atlético de Bilbao-Málaga, partido para el día lunes. Así está la jornada entonces, la número 33 en la Liga Española. Y pasemos a lo que fue las semifinales, los partidos de vuelta en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Toluca tenía una ventaja de 1-0 en el partido de ida, visitando al equipo de la Alajuela de Costa Rica, y ahora lo recibía en el Nemesio 10. Paulo Da Silva fue el que se encargó de hacer esa anotación en el partido de ida para el 1-0 en favor del equipo de Toluca, y ya jugando el partido de vuelta sucedió esto. Vean la definición ahí a través de Carlos Esquivel al minuto 35 para el 1-0, y así aumentar ya en el global en favor del equipo de Toluca, que prácticamente tenía ahí pues esa posibilidad de acceder a esa gran final. Esto de este rebote que queda ahí dentro del área, y Juan Manuel Salgueiro se encargaba de poner el 2-0, y con esto 3-0 en el global, Toluca se convierte en el primer finalista. Sí, interesante lo que hace el equipo de Toluca. Muy mal le fue al equipo de Costa Rica en este partido. De hecho, pues terminó jugando con 10 en el partido de vuelta, no se vio nada bien. Y sí, el equipo de Toluca lo hace bien para estar en la final. Y la otra llave era entre el conjunto de Cruz Azul y el conjunto de los Xolos de Tijuana. Acá pues 1-0 también la diferencia en el partido de ida a través de los Xolos de Tijuana. Y bueno, en el Estadio Azul un partido interesante. Ambos equipos tuvieron posibilidades para poder estar en la final, don Alfredo. Pero fue el equipo de Cruz Azul el que convirtió, porque al final son las anotaciones en las que hablan. Pues en estos partidos, Javier Gémez, autogol en su propia portería, pues un desvío en apenas 3 minutos, se emparejaba la serie, y acá vemos la reiteración en la jugada de la apertura del marcador. Era muy importante para el equipo de Cruz Azul conseguir esa anotación, pero también de igual manera para el equipo de Tijuana, pero sería todo lo contrario, porque Julio Domínguez al minuto 50 conseguía ese segundo gol para ese 2-0. Si hablamos en el global, en ese momento estaba 2-1, 1-0 con gol de Pellerano. Había ganado el equipo de los Xolos el pasado partido en lo que es esta CONCACAF, para que pues el equipo de Cruz Azul se instale también en la gran final y enfrentará al equipo de Toluca. El partido de ida pues será Cruz Azul Tijuana, y luego pues la final será en el primero es en el Estadio Azul, luego en el Estadio Nemesio 10. Y así se juega la jornada en el fútbol mexicano. Este día viernes un partido Querétaro Atlas, día sábado Cruz Azul enfrenta a Pachuca, Veracruz a Pumas, Tigres a Tijuana, Chiapas a Monterrey. El domingo Puebla enfrenta al América, Toluca a León, Guadalajara a Morelia y Santos Atlante. La actividad en la jornada número 15 para este próximo fin de semana. ¿Y cómo quedaron las llaves, don Alfredo, en la Champions? Lo compartimos a continuación. El próximo martes 22 de abril, Atlético de Madrid enfrenta al Chelsea, y el miércoles 23, Real Madrid-Bayern, las llaves en las semifinales. No cabe duda que serán partidos muy, pero muy atractivos estos que se van a realizar en la semifinal de la Liga de Campeones. 7 días después, el 29 de abril, el Chelsea recibe al Atlético de Madrid, y el miércoles 30 de abril, Bayern Múnich enfrenta al equipo del Real Madrid. Así está entonces la actividad para lo que es la Champions League. Y hablemos del campeonato Fuerzas Básicas, se viene una actividad más para este próximo fin de semana. Futshela enfrentará a Cateca Soccer, Suricatos ante Chiquirichapa y Rebañito Super Chivos. Esto en la categoría sub 7 en Fuerzas Básicas, cancha Roberto Capuano en la zona 2 de Quetzaltenango. Categoría sub 9, La Dicha enfrenta al Tinajón, Barra y 9 enfrenta a Super Chivos, Rebañito se mide a Cateca Soccer, Autocentro enfrenta a Chiquirichapa
y Cosmos enfrenta al conjunto de Galaxy en la actividad en la categoría sub-9 para este sábado 12 de abril en la cancha Roberto Capuano. Y en la sub-11 estos serán los partidos. Barcitas enfrenta a Novedades Cristi, Rebanito ante el Ente Deportivo, Cosmos Barra y 9, Cateca Soccer, Chelacú y Superchivos ante Autocentro. Así está la actividad en la categoría sub-11. Vamos directamente a la sub-13, en la cancha de la Plaza Ciani, Autocentro enfrenta a Chelajú, Cosmos se mide a la Dicha, Barra y 9 enfrenta a la, el equipo de Academia Minerva enfrenta al Ente Deportivo y Salesiano se mide ante el conjunto de los maravillosos en actividad de este torneo Fuerzas Básicas. En la categoría sub-15, Barra y 9 enfrentará a Pirelli, Superchivos, Cosmos, Chelajú, Academia Minerva, Cosmos Independiente y Superchivos ante Sporting en lo que es la zona militar. Y los partidos también que se vendrán para este próximo fin de semana, pues serán los siguientes, estos en la sub-15. Y al finalizar pues la actividad, pues la categoría libre femenina, RC enfrenta a Xelajú, Tocbi enfrenta a Metalumex, Cosmos a Superamiga, Real Zona 9 a Ladies y Bell se enfrenta a Soccer Start. Así está la actividad para este fin de semana. Completa la información, vamos a un contacto comercial y volvemos enseguida. Tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte desde 25,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José.
Vive la festa del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, kibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você não precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. No dejes que tu tarjeta de crédito maneje tus finanzas. Controla tú tus gastos y sácale todo el provecho que una tarjeta de crédito bien administrada te puede dar. Sigue mi consejo y busca a un buen amigo que te ofrece tarjetas de crédito sin cobros escondidos ni sorpresas inesperadas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más. Vamos a platicar acerca de la primera división y la segunda división, don Alfredo. Se viene la actividad y bueno, los resultados de la jornada anterior. Panacaché le ganó 1-0 a Bárcenas, Cozumalguapa 2, Tiquizate 1, Patulul 1, Amatitlán 3, Chimaltenango 2, Siquinalá 0. Vamos entonces a observar cómo queda la tabla de posiciones luego de compartirles estos resultados en esta segunda división en el grupo D. Bárcenas tiene 23 puntos, Chimaltenango con 21, Cozumalguapa con 20, Amatitlán tiene 18 puntos, Panacaché con 16, Siquinalá tiene 15, Tiquizate con 14 y Patulul que tiene únicamente 6 puntos. Este conjunto de Patulul que realmente, pues, en las jornadas que se han desarrollado, 12 jornadas, don Alfredo, 6 puntos, dice muy, habla muy mal de su actividad en el torneo. Y Panajachel, el que está muy cerca de lograr su clasificación, enfrentará a Cozumalguapa, Tiquizate, Patulul, Amatitlán, Chimaltenango y Siquinalá lo hará ante el equipo de Bárcenas para este fin de semana. Habrá una pausa, pues habrá descanso en la segunda división toda la próxima semana mayor y luego pues volverán a la actividad hasta el próximo fin de semana, pero no el domingo de resurrección, sino hasta la próxima semana, hablándoles ya casi del finales de mes 27, domingo sí, 27. Sí, algo así es la actividad. La jornada 12 en el grupo E, América 2, Marquense 0, Reu 5, Tacaná 0, San Sebastián 1, Copalera 0 y Sololá le ganó 2-1 al conjunto de los Cuervos de Ostuncalco. Así está la clasificación. América es el líder con 24 puntos, Reu tiene 21, San Sebastián con 20, Sololá con 17, Ostuncalco con 15, con 14 está Copalera y Marquense y en el último lugar está el equipo de Tacaná con 11 puntos. Así está entonces la clasificación y este próximo fin de semana los partidos: Ostuncalco enfrenta a la América, Marquense enfrenta a Deportivo Reu, Tacaná se mide a San Sebastián y Juventud Copalera lo hará frente a Sololá. Actividad interesante, ya pocas jornadas por desarrollarse prácticamente en la segunda división en la etapa de clasificación. Y dos vamos, jornadas. Dos jornadas, esta y la número 14 que será la última.
Así es, entonces, como estará la actividad en la segunda división. En la primera división, jornada número 15, Cobán enfrentará a Guastatoya, Atlético Jalapa ante Misco, Zacapa, Zacachispas, Antigua, Sayaché, Deportivo Carchá enfrenta a Chuapa, en lo que es este grupo B de la primera división. Y así está la actividad entonces también en el grupo A. En el grupo B todos los partidos serán prácticamente el sábado, uno solo para domingo. Varías enfrenta a Aurora, esto en el grupo A, sábado. Aurora el sábado enfrenta al Puerto de San José y por la noche Huehueteco enfrenta a Chantla. También el sábado Petapa enfrenta a La Gomera y la Nueva Concepción, el único partido del día domingo frente al equipo de San Pedro. Así está entonces la programación y hablemos de la jornada 18. ¿Cuántos goles fueron, don Alfredo, al final? 19 goles los que se dieron en esta jornada. Y 18 suspendidos. Sí, 18 suspendidos, es la jornada que más suspendidos tiene en el torneo nacional. Vamos al estadio El Trébol, aquí se dio el inicio de esta jornada número 18. 832 aficionados se dieron cita para el partido entre Municipal y un equipo de Marquense que ha que ver con lo que fue el torneo anterior, don Alfredo, y en esta segunda vuelta pues se vino a pique el conjunto de Marquense. Ha entrado una mala racha el equipo del Deportivo Marquense, que si quiere clasificar tendrá que ganar los partidos que le quedan de acá en adelante para poder tener esa posibilidad de estar dentro de los 8 clasificados. Darwin Oliva hacía esa anotación del 1-0 en favor del equipo de Municipal. Esta es la jugada donde define de esta manera Darwin Oliva para el 1-0. Aquí se daba entonces la anotación. Y bueno, alguna situación que causó polémica, una anotación que le anulan al equipo de Marquense en este partido, pero realmente pues al final, ¿qué se puede decir? Si el equipo de Municipal anotó 3, don Alfredo, y Marquense pues ha ido de más a menos en el torneo, porque había estado dentro de las primeras posiciones. De hecho, un equipo que se creía que iba a estar ya clasificado, relajado en a estas alturas del torneo, pero no, le ha costado al equipo de Marquense en las últimas jornadas. Su carta goleadora, Johnny Brown, que lucha adelante y le cuesta mucho así al conjunto de Marquense para poder tener las anotaciones, que es lo que al final pues le dan los puntos a cada uno de los equipos. Definitivamente tiene que ser de esa manera. En el segundo tiempo se vendrían más anotaciones, sobre todo esta de Marvin Ávila, y es que como dejaron el espacio, le fueron creando, el mismo se entrega a uno de los defensas y allí el mano a mano con el portero define bien Marvin Ávila para poner ese 2-0 en favor del equipo de Municipal. Cuánto recorrido hizo Marvin Ávila con la pelota, donde pues la saga, tanto la media cancha como la saga del Deportivo Marquense no hubo la cobertura correspondiente, y es allí donde encontró Marvin Ávila ese espacio para el segundo gol y poner el 2-0. Luego vendría esta otra jugada muy importante donde ya el equipo del Deportivo Marquense estaba dejando constantemente mucho espacio, y es Darwin Oliva quien abre hacia la derecha donde ve la llegada de Loco Rodríguez, que saca este disparo para el 3-0 final en favor del cuadro de Municipal. Y así pues Municipal se coloca en una mejor posición en la tabla general, tiene un total de 26 puntos, es sexto luego de pues estas dos jornadas, pues dos victorias consecutivas, y le han dado esos puntos para poder estar ahí peleando para poder clasificar. Otro de los partidos fue el que se dio entre el equipo de Heredia y el equipo de Comunicaciones en el estadio de Morales Izabal. 961 aficionados según el reporte de la Liga Nacional, y era el equipo de Comunicaciones quien tenía la apertura en el marcador a través de Marvin Ceballos, pero le duró muy poco al conjunto de Comunicaciones, alrededor de 3-4 minutos, porque luego iba a venir la reacción en fuera de lugar, por cierto, las anotaciones del equipo de Heredia. Sí, la de Miguel Lavieje, que significaba el empate para el equipo de Heredia, y posteriormente también el gol de Osmar López. Esta es la jugada donde Miguel Lavieje se había sumado al ataque luego de que se cobraría ese tiro libre en favor de Heredia, y es allí donde se da pues esta jugada. Está totalmente claro el fuera de juego por parte del jugador Lavieje que hace la anotación. El árbitro la convalida porque en línea pues no le marca el fuera de juego, y es allí donde se da el empate a uno en lo que es este partido para el equipo de Heredia. Hay mucha molestia por parte de Comunicaciones porque esta es otra de las jugadas donde se da la segunda anotación a través de Osmar López, y también en fuera de juego para el 2-1. Sí, ahí estaba, así era como caminaba el partido, casi al final del primer tiempo este conjunto de Heredia sacaba la ventaja. Y bueno, al final se quedó con los puntos, la lesión también del guardameta de Comunicaciones, una expulsión del equipo de Comunicaciones, el caso de Carlos Castrillo, que será baja. Y su técnico.
y el técnico también, Iván Franco Sopeño. Él es muy tranquilo, don Alfredo. Realmente le digo, no es alarear, pero tenía como 7 años que no lo expulsaban en un partido. Y según lo que reportó allá Nelson Leonardo, es que les dijo que les estaban robando el partido, algo así fue lo que él reportó, y fue la causa por la cual lo terminó expulsando. ¿Se recuerda lo que platicábamos acerca de este equipo Heredia que hizo valer esa localidad y que logra ese triunfo muy importante? Sí, definitivamente. Y bueno, Comunicaciones el próximo fin de semana tendrá actividad. Va a recibir a la universidad en la apertura de esta jornada, la número 19, que se vendrá para este próximo sábado 12 de abril. Y dos bajas importantes, Elías Enoque y Carlos Castillo, que no tendrán actividad. Mientras que Heredia desde este sábado viajará a Quetzaltenango. Un largo viaje realmente para poder estar el próximo domingo a las 6 de la tarde en el cierre de la jornada para enfrentar al conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Y realmente pues tiene bajas sensibles el equipo de Heredia: Anderson Andrade, Oscar Isaula, Rafa González y Milton Palacios. Jugadores que pues no tendrán, están casi descartados para poder estar el próximo domingo con el equipo de Xelajú. ¿Por lesión? Sí, está complicada la situación para Heredia. Y bueno, el caso de Xela tendrá que aprovechar sin duda alguna pues la situación para poder tener la posibilidad. Y aquí vemos nuevamente pues cómo se daba la jugada ahí de la anotación. Vamos al estadio Armando Varías, y realmente pues 19 aficionados, don Alfredo, en el estadio. Cada día va bajando. Me parece que Iztapa pues jugó sin presión porque no tenía presión de la afición y al final pudo ganar. Y lo que hablábamos el programa anterior, mucho cuidado con el puerto de Iztapa, y ahí está la muestra de que está haciendo las cosas bastante bien en este, lo hizo bastante bien en este partido, y a través de Eliseo Díaz consigue esta anotación y empezó a complicarle el panorama a este equipo de Deportivo Malacateco, que no ha tenido un buen arranque. Incluso después de este partido se dio a conocer por parte de Mauricio Wright que junto a su cuerpo técnico estaría dejando la dirección técnica del Deportivo Malacateco. Sí, realmente así. Bueno, no va para nada el equipo de Malacateco. Se complicó en el acumulado y no se diga en la tabla del torneo. Se quedó con 19 puntos y ahora pues está con la complicación junto al equipo de Mictlán, que tienen 47 en el acumulado. A 3 puntos está el equipo de Coatepeque con 44 y se complica todo. Aún faltan partidos por desarrollarse. Si vemos el calendario de Malacateco, este próximo fin de semana recibe al equipo de Suchitepeques. Luego viajará para enfrentar a Municipal. Luego juega en condición de local recibiendo a Marquense y cierra jugando frente al equipo de Halcones La Mesía. Un panorama bastante, bastante difícil, mientras que el equipo del puerto de Iztapa va a complicarle al que le corresponde enfrentarse. Me parece que en este fin de semana va a Asunción Mita con el equipo de Mitlán, y también pues será un equipo bastante, bastante difícil, sobre todo en el caso de Mitlán, que busca sumar puntos para quitarse ya ese tema del descenso, y por ahí lo puede contragolpear y le puede causar mucho daño, como lo hizo con el Deportivo Malacateco. Visita Mitlán el próximo domingo, luego recibe al equipo de Comunicaciones en pleno Miércoles Santo, luego el equipo de Iztapa, vendrá Quetzaltenango a complicarle también, sin duda alguna, al equipo de Xela. Esto será el miércoles 23 de abril, fue reprogramado este partido, y luego pues cierra el equipo de Iztapa despidiéndose oficialmente, recibiendo a Heredia, don Alfredo, en la última jornada. Así que importante entonces lo que hace el equipo de el puerto de Iztapa, y veamos lo que sucedió la U enfrentando al equipo de Mitlán. Bueno, cuando se dan este tipo de ventajas y se da esta complicación, pues muy poco puede esperar un equipo, porque vea, el defensa se va a poner hacia el poste y ahí obstaculiza prácticamente al portero para que él intente llegarle a ese disparo de Carlos Camiani, que significaba el 1-0 en favor de la U. Sí, y sin duda alguna ese resultado sorprende en esta jornada, don Alfredo, pero ahí está la consecuencia de no hacer bien un planteamiento y que haya responsabilidad de parte de jugadores. En el caso de Mictlán, esto les va a complicar realmente bastante, porque ahora se quedan con una diferencia de menos 27 en el acumulado, y este es el equipo que tiene más goles. Incluso Iztapa tiene menos 26, el equipo de Coatepeque, los involucrados en el descenso, menos 19, y el conjunto de Malacateco, que tiene menos 13 puntos en el gol average. Y al final estos 6 goles pueden hacer la diferencia ahí para que el equipo de Mictlán pues tenga la posibilidad de irse a la primera división. Menos 27 está, ¿verdad? Menos 27, realmente es complicado. Y Mictlán recibe a Iztapa el próximo domingo, luego el Miércoles Santo visita al equipo de Suchitepeques, de ahí jugará como local, recibe al equipo de Municipal,
y en la última jornada pues estará visitando al equipo de Marquense, así que no la tiene fácil. Una de las razones por las cuales se supone que se va a ir el técnico Mauricio Wright de Malacateco es que no hay compromiso por parte de alguno de los jugadores. Sí, y es que económicamente, es que el aspecto económico es lo importante. También eso está desequilibra al final. Factura. Desequilibra al final en cualquier equipo, don Alfredo, y ahí están las consecuencias de lo que platicábamos. Y lo que se pretende con tener dos equipos más en Liga Mayor, pues está complicado el tema. No sé de dónde traen estas ideas. Deberían de ser 10 equipos y jugarse a dos vueltas, como se hace en Europa, y el equipo que mejor cantidad de puntos tenga, que sea el campeón. Como se hacía en los años 80, 90. Sí, es más competitivo. Porque el primer torneo corto creo que fue en 97 o 98, me parece. Sí, después de que Shela fue campeón del año 96, vino toda esta situación que se fue cambiando el sistema de competencia. ¿No fue ese el famoso reordenamiento? Ese fue, ¿verdad? Sí, fue en el año 2000, precisamente. Bueno, cuando se dio la situación. Viajemos al estadio de Mazatenango. Bueno, el calendario de la universidad. La U este próximo sábado visita Comunicación. El martes recibe al equipo de Xelajú, martes 15 a las 3 de la tarde. Luego viajará a Heredia el equipo de la universidad y en la última jornada recibe a Coatepeque. Así que también está complicado. Todos los partidos van a estar interesantes. Como definitivamente. Este se esperaba un partidazo de parte del equipo de Suchi, que jugaba en condición de local. Un total de 930 aficionados se dieron cita a este partido, pero al final pues se le complicó la situación y el panorama Suchitepeques no pudo con el conjunto de Halcones y terminó empatando a cero. Y que Halcones fue y planteó su partido pues buscando con la velocidad del Lester Ruiz hacerle daño y estuvo a punto de lograrlo de esa manera por intermedio del Lester Ruiz, un equipo del Deportivo Suchitepeques que no tuvo esa claridad y esa profundidad que mostró en partidos anteriores, sobre todo cuando jugó como local ante Municipal, cuando jugó en el Mario Camposeco ante el Deportivo Marquense, le faltó ese puntito, me parece, al equipo del Deportivo Suchitepeques y empezó a complicarse un equipo de Halcones que se paró bastante bien y bueno, Suchi no encontró el camino para poder hacerle daño. Dos bajas para Suchi en la próxima jornada. José Hidalgo y Pablo Barra no tendrán actividad. Suchitepeques este próximo fin de semana visita al equipo de Malacateco. Halcones recibe a Municipal. Jaime Torres, la única baja en este partido. Y bueno, el punto al final es de oro para el equipo de Halcones, porque ya con 54 puntos en el acumulado. Es un equipo que ya no peligra en el descenso, viendo los números y las situaciones, don Alfredo. Están a 7 puntos de Malacateco y Mictlán, pero quedan quedan un total de 12 en disputa. Matemáticamente todavía. Sí, pero le digo, sumando este fin de semana, me parece que sí ya. Ya está salvado el equipo. Estaría salvado. Sí, es complicadísimo. Bueno, Halcones, su calendario el próximo fin de semana en Huehuetenango, va a recibir a Municipal a las 12 del mediodía, luego viaja para enfrentar a Marquense, jugará como dos visitas tiene, Marquense y Coatepeque, y luego cierra recibiendo al equipo de Malacateco. Veamos lo que sucedió en el partido Coatepeque ante el equipo de Xelajú Mario Camposeco, las llegadas que tuvo en el primer tiempo el equipo de Deportivo Coatepeque, pero fue fundamental José Mendoza para evitar que se dieran esas anotaciones y de esa manera se mantuvo el 0-0, sobre todo ese primer tiempo que no fue muy bueno por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco, a pesar de que intentaron a través de estos disparos de Néstor y de Julio Estacuy. De nuevo Néstor intenta esta jugada donde se termina invalidando, pero fue un partido donde el equipo de Coatepeque vino a esperar, a tratar de que el equipo de Xela no encontrara los espacios, y ya vimos las jugadas de lo que fue el inicio del partido donde le provocó problemas al cuadro superchivo. Y el aficionado pues sigue apoyando al equipo de Xelajú. No, excelente. Según el reporte son 7,047, pero muchos aficionados no se tragan esa cantidad, don Alfredo. Para ellos dicen que había más gente en el Mario Camposeco el pasado día miércoles. Yo no sé, pero a veces pues los ojos engañan o uno tal vez es muy ignorante en ese tipo de situaciones, pero 7,047 según el reporte que se da luego de este partido. Lo interesante para José Mendoza fue que acá en Quetzaltenango se encuentra Escalese, que es el preparador de porteros de la selección de Honduras. Lo estuvo observando. Más adelantito pues les vamos a presentar la entrevista que tuvo don Alfredo con él y nos platica acerca de las condiciones de Mendoza para poder estar con selección nacional, precisamente Marcelo Escalese. Muy importante, y no cabe duda que fue fundamental para mantener ese 0-0 el
portero José Mendoza. Segundo tiempo, minuto 12, y el equipo de Coatepeque no lograba salir, y producto de que no lograba salir y que tenía esa presión por parte de Xelajú, fue que se provocó esa falta donde Pedro Samayoa cobra pues la misma, y ahí es donde Manuel Sosa también falló, y en el segundo poste aparece Luis Martínez para hacer esta anotación y poner el 1-0, que le daba un poco de tranquilidad. Pero luego se vino el ataque de Coatepeque, el tiro de esquina, la pelota que queda ahí pues rebotando, y bien en cuanto a la técnica por parte de Carlos Peña, el colombiano, para pegarle de esa manera y dejar sin ninguna posibilidad al portero José Mendoza. Como decíamos o platicábamos fuera de micrófono, no le pegó de forma violenta, pero sí con mucha dirección, y eso provocó que se diera el empate de inmediato por parte de Coatepeque. Y fue un partido donde Xela pues al final manejó los tiempos, don Alfredo, manejó el partido. Algunos aficionados pues por momentos se desesperaban viendo de que el equipo retrocedía, pero esto era para provocar al rival a que saliera, porque estaba atrincherado el equipo de Coatepeque, realmente pues no vino a proponer mucho en cuanto a lo que fue. Hablemos de los primeros minutos del partido, donde Mendoza fue fundamental, luego errores que siguen pasando con el equipo de Coatepeque, y al final pues le cuestan los puntos, los resultados y las anotaciones no se dieron. Porque acá realmente está claro el grave error de la defensa. ¿Cuántos jugadores están ahí en esta zona donde Luis Martínez gana la pelota? Se va por el sector de la izquierda, ve ahí, saca un jugador y con a Roberto Carlos Peña y los demás como que sin nada. Y vean ahí lo que pasa al final, la complicación de Gallardo, que introduce la pelota en su propia portería. Y era el 2-1 en favor de Xelajú Mario Camposeco, y es muy importante pues tomar en cuenta que no siempre se va a ir, se puede ir hacia el frente. Cuando no se puede ir hacia el frente, bueno, hay que tener la pelota, jugar hacia atrás para intentar buscar sobre otro sector. Hoy me platicaba un aficionado acerca de eso, que por qué se jugaba para atrás, y les di pues algunas explicaciones, y me parece que sí quedó satisfecho. Será muy importante que también la afición trate de comprender eso, porque no siempre se puede ir hacia el frente y el jugador se ve en la necesidad de retroceder un poco para buscar espacios en otro sector. Este es el gol, el tercero por parte de Juliano Rangel, casi pues cayéndose, pero el contacto es muy bueno, no le pega con fortaleza porque la pelota llevaba bastante velocidad, y entonces lo único que hace es ponerle la frente para que tome la dirección y la velocidad correcta, y de esa manera poner el 3-1. Y el trabajo táctico de Mendívil, ¿por qué salió Israel Silva? Estaba muy corriendo mucho hacia atrás. Y el caso del trabajo táctico de Mendívil es de que atrae marcas, distrae al rival. Y al final ahí vemos en táctica fija pues la anotación de Juliano Rangel, porque todos estaban atentos a lo que Mendívil hiciera, descuidaron la marca y se da ahí la situación. Y lo interesante es que dos anotaciones en táctica fija para el equipo de Xela, situación que no se ve mucho dentro del fútbol guatemalteco. Solo el caso de Heredia en esta jornada, pero fuera de lugar, que anotó en táctica fija. Son aspectos que se tienen que considerar y que hay que hacer notar para que se vayan dando cuenta pues qué pasa dentro del terreno de juego. Así está la tabla general de posiciones. Universidad tiene 30 puntos, Suchitepeques con 29, Xela con 28, Heredia con 27, Comunicaciones con 27, Municipal con 26, Coatepeque con 25, Halcones con 25, Mictlán con 23, Marquense con 20, Malacateco tiene 19 y con 14 Iztapa. Así está la jornada número 19, únicamente 4 partidos por desarrollarse, don Alfredo. Y pues la jornada 19 se vendrá para este fin de semana. Sábado a las 4 de la tarde, Comunicaciones se enfrenta a la Universidad. Jonathan Polanco será el árbitro. Mictlán enfrenta al equipo de Iztapa. Pedro Reina, el árbitro designado para este partido, el próximo domingo 13 de abril, 11 de la mañana, en el estadio de Asunción Mitajutiapa, el partido de esta jornada número 19. Y Mictlán con la obligación de ganar para poder seguir con vida, no solo en su aspiración por clasificar, sino por mantener la categoría. Coatepeque enfrentará al Deportivo Marquense a eso de las 12 del mediodía en el Estadio Israel Barrios. Ronaldo Mejía será el árbitro. No se permitirá el ingreso de aficionados a este escenario. Y Coatepeque, que fue presa de un robo ahí en cuanto a sus implementos de trabajo para el entrenamiento, y bueno, en el Estadio Israel Barrios pues entraron los ladrones este día, don Alfredo, y fueron a hacer de las suyas. Vamos a más partidos. Antes, Halcones se enfrenta al equipo de Municipal en Huehuetenango. Malacateco en el Santa Lucía recibe al equipo de Suchitepeques. Ever López, el árbitro central, 1 de la tarde, el próximo domingo 13 de abril. Por cierto, es el cumpleaños de nuestro compañero Fernando Díaz, así que muchas felicitaciones a él.
Y el partido que cierra la jornada será el domingo a las 6:00 p.m. Estadio Mario Camposeco. Xelajú enfrentará al equipo de Heredia. Mario Ramírez será el árbitro. Bien, ahí está entonces la información. Vamos rápidamente a un contacto comercial. Al volver, reacciones del equipo de Xela, los jugadores que nos dicen para el partido frente a Heredia. Y les presentaremos a Marcelo Escalés, el preparador de guardametas de la selección hondureña. Tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Muchas veces los padres responsables nos preguntamos, ¿cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Nos va a alcanzar para pagar sus estudios? ¿Van a poder ir a la universidad? Una buena manera de estar más tranquilos es fomentar el hábito del ahorro. Empiece a ahorrar para el futuro de sus hijos y enséñeles que el que guarda siempre tiene. Siga mi consejo, ábrales una cuenta Mi Futuro de Banrural y haga crecer sus ahorros. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la festa de Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, kibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você não precisa a resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Aquí no.
en 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Shuco de Shela. Atienden eventos especiales. Yo trabajo por mi familia y por el futuro de mis hijos. Yo amo mi trabajo y sueño con un negocio propio. Yo trabajo y sirvo a mi comunidad y sueño con mi propia clínica. Crédito Amigo Trabajador de Banrural apoya a los trabajadores del gobierno, municipalidades o empresas privadas para que obtengan créditos con la mejor tasa de interés y puedan hacer realidad sus sueños. Porque cuando alguien cree en ti, nada es imposible. Crédito Amigo Trabajador de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más. Vamos a continuar hablándoles de lo que es el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Y es que esta semana se unió al trabajo, bueno, vino a Quetzaltenango el caso de Marcelo Escalese, quien es el preparador de guardametas de la selección de Honduras. Y esto con miras a poder observar a José Mendoza y llevar un reporte directamente al técnico Luis Suárez, seleccionado de Honduras. Vamos a escucharlo a continuación. Don Alfredo tuvo la oportunidad de platicar con él. Sí, ese es el objetivo, tratar de hacer un informe lo más objetivo posible acerca de José. Tenemos candidatos para ese tercer arquero, pero el que más larguito nos queda era José. Entonces aquí estamos, tratando de conocer, es decir, el contexto también de dónde está José, su forma deportiva y además, pues, como todos sabemos, la situación legal que de repente allá en Honduras se le dio un gran realce. Y realmente la prensa publicó cuestiones que creo que se pasaron un poco. Entonces venimos a constatar todo eso y la verdad que yo veo todo bien. Veo a un José en espléndida condición, gente que lo quiere, que lo ha acuerpado y realmente yo voy muy documentado con videos, con recortes de diario. Me han facilitado todo y bueno, eso se agradece. ¿Qué aspectos ha calificado usted durante esta observación? Todo. Yo voy por la calle, camino y pregunto al pueblo. Entonces, realmente una persona todavía no me ha hablado mal de José. Entonces, para mí eso vale. Se nota la química que hay con sus compañeros. La gente lo quiere. Ayer estaba en un programa de radio, fácil habrá recibido 15 llamadas que quieren a José en el Mundial. Entonces, la gente lo está cuerpando. Y para mí eso vale, ¿verdad? ¿En qué porcentaje cree que están esas posibilidades para que él se integre como tercer portero? No le puedo dar posibilidades porque no solo depende de mí, sino que depende de la última palabra del profesor Suárez. Entonces, tratar de llevarle un informe, ser los ojos de él acá, pero realmente no puedo. Lo que sí le digo es que nosotros le tenemos un gran aprecio a él. Él fue portero olímpico, él es producto de este cuerpo técnico de la selección. Realmente él nos dio el todo en esos Juegos Olímpicos y bueno, yo en lo personal creo que él se merece una oportunidad en la selección. ¿En qué fecha se estaría dando a conocer ya la nómina oficial? Mire, el campeonato termina el 4 de mayo. El 4 de mayo termina y bueno, se dará la lista después del 4 de mayo. No quieren desconcentraciones de los jugadores nacionales. Trabajamos el 12 en la ciudad de Miami. El 29 hay un partido con Turquía, el 1 contra Israel en Houston y el 7 con Inglaterra y el 9 se parte para Brasil. ¿Por cuántos partidos más estará observando? Me quedo hasta el domingo y después la junta directiva de Xelajú puso un carro a disposición para llevarme a Ciudad de Guatemala y irme el día lunes para Honduras. El profesor Suárez está viajando a Europa en estos momentos y bueno, cuando él venga me da tiempo de preparar todo el material que llevo y cuando él venga, pues rendir ese informe. Bueno, profe, pues que todo siga saliendo como hasta ahora en esta visita hacia la ciudad de Quetzaltenango. Les agradezco, realmente se los digo de corazón que me ha sorprendido la identidad que tiene la gente con su equipo. Ojalá siga así. Vine el miércoles, miré el partido y realmente quedé sorprendido la alegría del pueblo por su equipo. Y les agradezco también porque
yo quiero que a José le vaya bien acá. Cuando uno estima a una persona, creo que lo que quiere es que le vaya bien. Y bueno, aquí lo han tratado no como un extranjero, sino como alguien de ustedes. Gracias. No, les agradezco. Bien, ahí está entonces las declaraciones de Marcelo Scalese. Lo habíamos anunciado de que iba a estar en Quetzaltenango y se da la llegada de él. Y ahora pues a esperar, él lo decía, pues la convocatoria será entre entre el 4 y 5 de mayo y a ver qué ocurre. Ya tendrá la oportunidad este próximo fin de semana nuevamente de estar en el estadio también observando a José Mendoza. A continuación, los protagonistas del equipo Super Chivas. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible, te vigoriza todo el día. Ya, que bien como lo decía hoy, terminando algunos detalles que el profe quiere para el compromiso del domingo. Sabemos que va a ser un compromiso muy complicado por muchos aspectos que van a venir a buscar un resultado. Nosotros vamos a estar en casa, vamos a tener la presión para sacar los 3 puntos. Esperamos manejarlo de la mejor manera, ¿no? Será un rival directo por las posiciones que están en la tabla, por la diferencia de puntos que es muy poca, y ganando pues se le estaría ampliando esa ventaja al equipo de Red. Sí, es lo que vamos a buscar, tratar de buscar 3 puntos para no solo alejarnos de ellos, sino acercarnos más al primer lugar, que el día martes enfrentamos a la U, pero vamos paso a paso. El día domingo vamos a jugar con la mayor serenidad que podamos, como lo hicieron el día del partido de Coatepeque, un gran partido. Creo que no entró la desesperación y esperamos que eso sea para el día domingo también. Bueno, sí, el profe me dio órdenes tácticas, ¿verdad? Entonces, ahí sí que el profe confió en mí y espero que siga confiando en mí para lo que pueda aportar para el equipo. Pues él sabe en qué función juego y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de debutar después de un año, como vuelvo a repetir, y si regresé acá al equipo es para aportar mi granito de arena. Y ahora se abre la oportunidad de arrancar como titular ante el equipo de Heredia, tratar de hacer el trabajo que le encomienda el profe y bueno, aportarle al equipo con los desbordes por la banda de la derecha. Bueno, sí, gracias a Dios, pues he jugado siempre ahí en esa banda. Sí, el profe confía en mí el día domingo, pues a dar todo de sí, ¿verdad? A sudar la camisola hasta lo máximo y pues muy, muy contento otra vez, como vuelvo a repetir, desde pequeño siempre he querido jugar, vestir los colores de Chela. Y pues si se me da la oportunidad el día domingo, pues a aportar todo, a dejar todo dentro de la cancha para no defraudar a la gente que ha confiado en mí. ¿Cómo trabajar este partido ante él? No, la verdad que ahora los partidos desde hace ratos pues han sido finales para Chela. Y este equipo de Heredia pues va a venir a proponer por el estilo de juego. Pero va a ser muy sufrido, digo yo, en la mitad, ahí sí que en la media cancha. Pero lo que tenemos que hacer es lo que hicimos el día miércoles contra Coatepeque, tener el balón, a proponer. Y pienso que aquí tenemos que mandar en casa. En el caso de César Morales, ¿cuál es su diagnóstico inicial? Sí, clínicamente tiene una elongación del ligamento colateral derecho. Lamentablemente fue un golpe muy fuerte con un compañero, tiene muy inestable la rodilla, también tuvimos la necesidad de ahorita en su momento de colocarle un inmovilizador, le vamos a tomar una resonancia magnética de nuclear de la rodilla para que él estemos más tranquilos y de ahí podamos determinar el tiempo de recuperación. Si solo es la contusión o el golpe, pues no va a haber necesidad de pararlo mucho tiempo, ya podría estar para el partido del día martes. Si nos reporta la resonancia que es una elongación o algo más, o una meniscopatía, entonces sí estaríamos hablando de 2 semanas en adelante. Y tenemos también el caso de Milton Garilial, que tiene una contractura a nivel del muslo posterior izquierdo, lamentablemente se ha venido quejando desde días atrás, entonces mejor vamos a tomarle un ultrasonido de alta resolución para descartar que tenga una ruptura fibrilar. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Bien, y gracias a Sucrol Bebible, ahí tenemos la información del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Lamentable lo de este día viernes para Checha Morales. Y a ver qué tal, ojalá que sea rápido su recuperación con el equipo de Xelajú. Y bueno, interesante lo que se viene en esta próxima jornada. El próximo lunes vamos a estar detallando acerca de lo que ocurre este fin de semana, tanto en la primera edición, vamos a estar en Huehuetenango, partido Huehueteco y Chantla, equipos que están definiendo también su clasificación en la primera división. Y vamos a estar hablando también de lo que ocurre en toda la jornada de este torneo
clausura 2014, la jornada número 19, 18 horas, perdón, el próximo domingo, el partido entre Heredia y el conjunto de Xelajú Mario Camposeco en lo que es esta jornada. Xela jugará el próximo martes, tendrán concentración este sábado, pues luego del entrenamiento de las 4 de la tarde, entra en concentración el equipo para el partido del domingo. Terminando el partido el próximo domingo, mantienen la concentración el día lunes, viajan a la capital para enfrentar el martes a las 3 de la tarde al equipo de la Universidad de San Carlos. Este ha sido todo en cuanto a la información. Volvemos el próximo lunes con mucho más.